nos encontramos aquí en Oaxaca. Ya estamos comenzando el recorrido aquí en la finca La Gloria. Vamos rumbo a donde se encuentra una cascada. Vamos a nadar. El tour de cascadas con aroma a café fue de $31 por persona y dura todo el día, aproximadamente 8 horas. Se proporciona transporte para el tour a Llano Grande, ya que el viaje montañoso se recomienda solo para expertos. Se tarda casi 2 horas debido a las curvas y carreteras rurales. En uno de los lugares más bellos de la selva de la Sierra Madre de Oaxaca encontramos Finca La Gloria, que nos recibe con gran amor y su frase tradicional mexicana, mi casa es su casa. Es un corto paseo por un camino de tierra que corre a lo largo del agua. El sonido de las cascadas hace que esta sea una caminata serena y fácil para todas las edades. Hay muchos lugares para detenerse y tomar fotos en el camino también. Las cascadas naturales de agua cristalinas en las que podrás disfrutar de un relajante masaje con los arroyos de diferentes cataratas, podrás jugar y divertirte con toda la familia y disfrutar de la belleza de una piscina natural en medio de la selva. Te recomendamos que traigas toalla y traje de baño. No olvides llevar tu cámara. Salta de las rocas o balancéate de una cuerda suspendida sobre una plataforma en las piscinas poco profundas. Use zapatos cerrados o zapatos para el agua. Hay un fondo arenoso en la piscina de la cascada y grandes rocas rodean la zona. La arcilla suave y roja que se encuentra en la cascada también es ideal para la piel. Se anima a los visitantes a ponerse la máscara de arcilla en sus caras y se dice que elimina las impurezas y las arrugas. Una vez que esté seco por el sol, retire con las manos secas y luego puede enjuagar con el agua del río. Después de pasar tiempo nadando y disfrutando de las cascadas que rodean Llano Grande, fue hora de caminar de regreso a la plantación La Gloria para un almuerzo incluido. Ofrecen tamales de frijol, pollo y chipil por un costo adicional. El almuerzo fue estilo familiar, que incluía pollo con mole, cerdo, arroz y frijoles. Después de una deliciosa comida casera, asistimos a una presentación de hierbas medicinales y especies caseras. Nos dieron una muestra a probar mientras explican el proceso. No se olvide de traer dinero extra en efectivo para hacer compras y dejar su gratificación. We'll be right back.
el Parque Central de la Crucecita, Huatulco, se localiza la iglesia en honor a la Virgen de Guadalupe. En el interior de la iglesia se encuentra la pintura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo, de 65 pies aproximadamente. Esta obra de arte fue hecha por el artista mexicano José del Signo. La Crucecita es el corazón de Huatulco. Al dar un paseo encontrarás restaurantes para viajar a través de la cocina oaxaqueña, incluyendo varias mezcalerías para beber por la noche. El mercado 3 de mayo se encuentra junto al Zócalo. Encontrará varios recuerdos y puestos de comida en su interior. Decidimos tomar el turibús a 100 pesos por persona, que nos lleva a diferentes puntos de acceso en Huatulco, donde se pueden admirar diferentes vistas de la playa. Es mole negro con chapulines. Termina con una degustación de mezcal. Así que prepárate para disfrutar de la noche. Gracias, recuerden de suscribirse al canal. Acompáñenos, seguimos aquí en Oaxaca.